Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un directo desde mi taller. Está más avanzada la diosa Madre Libélula. Como podéis ver en el fondo de cómo va a ser el resultado. Le faltará añadir las alas. Las alas traslúcidas de libélula y la corona de flores y unas flores, una rosa sobre las manos. La parte más blanca ya ha ido secando. Tengo que ir controlando las grietas que se van haciendo cuando seca, el comportamiento de la arcilla. Y una vez que esté totalmente hecha y que ya haya quedado perfecta, se procederá al lijado y a darle un tono de color perlado. ¿Veis? Aquí está seco y aquí donde he puesto el dedo, con el agua estoy mojando la pieza para adherir más arcilla. Es una geoda, como habéis visto. Es una geoda que originalmente está abierta, está partida por la persona que ha recogido esta roca y la ha partido por la mitad. A los resultantes de quedar la formación de cristales totalmente libre. Tiene una formación de pequeños cristales de cuarzo. Disculpad mis manos, estoy en pleno trabajo y las tengo sucias de manejar la arcilla. Y entonces queda la cavidad del resto del cuarzo, como si fuera el vientre. Es una analogía, fue una inspiración de esta creación por la propia, me la dio la propia geoda, tanto por su significado y a nivel de inspiración. Os voy a explicar un poco lo que es la geoda de cuarzo. Hay varios tamaños. Este sería un tamaño mediano y más pequeños y bastante más grandes. La geoda de cuarzo, como podéis ver, esto es por la parte exterior, posee el aspecto de una roca. Es una roca, es como una forma rocosa, en forma de huevo redondo, pero que al abrirse en el interior es toda una cavidad de pequeños cristales. Es una formación de roca natural. Es totalmente natural por la naturaleza. Estos pequeños cristales. Aquí no hay nada tallado. Lo regala así la propia Madre Tierra. Y digamos que, según se dice, se forman como una burbuja hueca dentro de una capa de roca. Esta capa de roca ha sido creada por fuerzas volcánicas o de precipitación química. En sí, la palabra geoda viene del término griego geoides, que significa como la tierra. Y a nivel metafísico, dice que ayuda a como a otorgar armonía y creatividad. Se acostumbra a poner en el hogar como un elemento decorativo, de forma abierta, tal cual. No sé si habéis visto en alguna tienda o en algún lugar de alguien que tenga una geoda puesta en exposición de forma abierta, porque dice que otorga pues armonía, tiene las cualidades del cuarzo, se utiliza para introducir pequeños objetos o cristales en el interior, para cargarlos.
o para limpiarlos. Y dice que, bueno, a nivel energético, el flujo de chi, lo que explicaba, el chi es un término que se conoce, que se le da a flujo de energía en idioma chino. Y todo este flujo de chi en el hogar pues pueda hacer que fluya, ¿no? Fluya de forma armoniosa. Hay gente que ve a las cavidades de cuerzo talmente como una propiedad femenina. O sea, ya se le da una cualidad femenina al hecho de ser una geoda de cuarzo debido a la cavidad. A la cavidad interior, que se podía representar como si fuera una matriz a nivel simbólico. Y bueno, se le da, como he dicho, pues múltiples usos, pues para armonizar, a la creatividad, para ayudar a fluir mejor el chi, la energía, en un espacio, en el hogar, donde queráis poner. Aquí está inspirado. A mí me ha inspirado esta geoda precisamente por su significado, pues para crear esta creación. A ver si enfoca bien. Y el cuarzo de por sí ya emite una energía de sanación y de limpieza y para restaurar todo el equilibrio y aumentar la vibración del espacio. A través de estos cristales, que no es gratuito, está pues toda la energía, digamos, que focaliza todo lo que contenga en su interior. Hace de proyector. Y bueno, es una pequeña explicación de lo que es la geoda de cuarzo. Yo estaba aquí dando las últimas fases de la figura, la parte del cabello por la parte de atrás. Se realizan varias fases porque es una arcilla de secado al aire y posee cierta complejidad para hacer de una sola sentada, que son varias horas y días en completar este trabajo, esta creación. Y pronto lo veréis, en unos días lo veréis totalmente terminado, con fotografías, aunque no las subiré inmediatamente. Pero estará, así será el resultado, como veis al fondo. Como siempre, si queréis ver en detalle cómo queda terminada, con todas las características de la escultura de la diosa mamá, de Libélula, le puse así un nombre porque es un poco. Quería unificar todo lo que es pues una diosa, una libélula, una hada, y la característica de la propia geoda. Que de por sí, como he explicado, a nivel simbólico que la representan o la simbolizan como el vientre de la tierra, pues yo he querido también plasmarla en una creación con ella, en un vientre de una diosa, en relieve. Como siempre podéis ver, encontrarla en mi web handfantasy.com. Si queréis ver más fotos y vídeos de cómo quedó del anterior, hay otra en un tamaño más pequeño, otra opción, que es una geoda más pequeña, pero está abierta. La grande es la opción de que está cerrada, la versión pequeña solamente es la versión abierta. Aquí en el menú de la izquierda está aquí en el tercer lugar, escultura a la libélula. Y aquí podéis ver el vídeo de cómo quedó y
toda la información y más fotografías. Pues espero que os haya gustado. Este es un vídeo un poco corto y espero veros por mi muro con mis próximas creaciones. Chao, que tengáis buen día, buena tarde y buena noche. Hasta pronto.